in a blessed tone. Miquel López Iturriaga, creador d'un dels blogs de cuina més inclassificables i seguits de l'Estat, presenta nou llibre, La cocina pop del comidista. Explica receptes i recomana pel·lícules per cada plat. Fa menús per sèries de televisió. Entrevista comida viejuna. Presenta els casos més surrealistes del seu consultori i inclou una sèrie d'antiguies que expliquen com arruïnar una verdura, com assassinar un peix, com fracassar en un restaurant o com passar un Nadal horrorós a la cuina. Miquel, bona tarda, bones tardes, com estàs? Bona tarda, què tal? Tot bé? Bien, todo muy bien. Explica'ns què és això de la cuina pop. Pues, bueno, es el tipo de cocina que hago yo, ¿no? Que, o el tipo de contenido que hago yo en el blog, que está muy relacionado con la relación a la comida, con la cultura pop, con la música, el cine, la tele, la publicidad, el arte, el diseño, etcétera. O sigui, alguna cosa de fácil consum. Totalmente. Y luego también es que las recetas en sí mismas pues son muy fáciles, muy, vamos, muy de, muy que entran muy directamente como una canción de pop, ¿no? Uh-huh. O sea, yo siempre digo, si la alta cocina es música clásica y Ferran Adrià es Mozart, pues yo sería, no sé, Rafael Acarrá o Justin Bieber o alguien así, ¿no? O sea, de ese nivel, más o menos. Parlem un moment del llibre, perquè en el primer llibre que ens proposaves a receptes i temes musicals, i ara aquí canvies a pel·lícules per cada plat. El Xavi ens posa alguns exemples. Sí, mira, per exemple, per la pel·lícula Boogie Nights ens proposa cogombra picant amb llima i feta. Mm-hmm. Està clara la relació. A veure... No? Boogie Nights és una pel·lícula sobre un artista del porno, uno de los héroes del porno, americano. Claro. Feta, vale. ¿Por qué? Ah, no, el feta no, ahí está. Ay, que no te pillé, ojo, es que estoy un poco espeso, perdón. Per dos tontos muy tontos, patates amanides amb pebrots al vapor. Mm. Bueno, esta estaba muy, muy traída por los pelos. Es una receta tan fácil que una cosa hasta, bastant absurda, no, hasta los dos tontos muy tontos la podrían hacer. Ah, per Apocalipsi Now ens proposa crema de moniato i coco. Bueno, sí, porque esta es una receta un poco del sureste asiático, ¿no? Que es donde se desarrolla esta película. Molt bé. Per pa negre amanida amb rovellons marinats. Bueno, esta es una receta que hice para un reportaje para las elecciones en la que eran recetas según los partidos, ¿no? Según los candidatos. Y la que hice dedicada a Duran i Lleida, que era el candidato a las elecciones generales, era esta de rovellons. Com hem arribat a Marina amb rovellons marinats és Duran i Lleida? Sí. Duran i Lleida, Catalunya, pa negre... Bueno, és una relació... És una gincana de relació, no? Si tu lo ves, adelante, sí, sí, no, és 7 graus de separació. Hi ha receptes per caps de suro, per persones que van repetir el preescolar, per tertulians intereconomia, fins i tot. Sí, o sigui, aquest seria el rotllo patates amb pebrots. Gente muy básica, con muy bajo coeficiente intelectual. Este tipo de... Es que, bueno, es que mi cocina está dedicada a ellos. Mm-hmm. Yo no sé llegar a más arriba. També tenim propostes de maridatge, diguéssim, entre menús i sèries de televisió, Xavi. Sí, per exemple, per The Walking Dead, remenat d'ous amb botifarró i carxofes, costelles rostides amb poma i magdalenes zombis. Una magdalena zombie, pues es una especie de cupcake, aunque ahora los cupcakes están muy mal vistos, pero bueno, es eso con lo que es el frosting, o sea, lo que se le pone encima tiene la forma de cerebro, o sea, tiene el color rosa y luego le pones un poquito de falsa sangre, que es con mermeladas y por encima. ¿Por qué no vas fer un llibre per menús amb realities, per exemple, de que n'hi ha tant? Però ser un Alaska i Mario, no? Un Gandia Shore. Sí, un Alaska i Mario, uf, no sé. Un quien quiere casarse cerveza, conmigo. Cerveza y cerveza. Ah, un quiere casarse, eso me encantaría. A mí también. Sí, porque yo soy muy fan de este programa y un especial Cocina d'Hòspida yo creo que tendría mucho tirón. Dèiem nosaltres que aquí en el programa tenies molts i molts fans i tot comença per la comida viejuna, el dia que la vam descobrir, que també surt en aquest llibre. La comida viejuna què és? Doncs, per exemple, el pastís de whisky, el còctel de gambes, sí, senyor, el San Jacobo, sí, la Contessa, bueno, el préssec amb el mirar, els dàtils amb bacon. El pijama, sí, sí. És un menjar que ja està desapareixent, però totalment. No tornarà. A mi me gustaría, porque yo tengo una relación de amor-odio con todos estos platos. Por un lado me parecen horribles, pero por otro me inspiran cierta ternura, me recuerdan a mi infancia o a mi adolescencia. El limón helado. Y claro, exacto, el limón helado o el After Eight, ¿no? És que ells hi fan entrevistes, a més, en aquests productes, claro, sí, eh? Sí, o sigui, sí, parlen bé, ells els hi pregunten... Yo
después de un proceso de investigación muy largo, los busco, los encuentro en algún sitio perdido, en algún supermercado, algún pueblo, y les entrevisto. Als pobles hi havia aquells restaurants que feien de primer entremès, amanida catalana, amanida verda, la vedella amb bolets, tot això està desapareixent. El pijama. I això eren coses tradicionals i estan desapareixent de les cartes dels restaurants perquè tothom vol fer coses originals. Claro, eso es un error. Yo creo que es un error. No hay que... La originalidad por la originalidad, no. O sea, es mucho mejor hacer bien lo que sabes hacer, ¿no? Y, hombre, evolucionando, lógicamente, yo no soy de los que piensan que tenemos que volver a comer como en el año 72, ¿no? Pero... El Miquel, com veieu, també és molt crític en moltes coses. Amb els estris de cuina no ho és menys. Yo el colmo me parece el enfriador de sandías, que es un invento japonés. Es una nevera especialmente diseñada para enfriar la sandía. O sea, y no, todas estas cosas, bueno, son carne de fondo de armario de cocina. I n'hi ha algun que diguessis tan de bo s'hagués inventat? Això sí que és important i ningú ho ha fet. Hombre, sí. Bueno, para mí el microondas de frío o macroondas me parece una cosa que hay que inventar, ¿no? El aparato que lo metes una cosa y en 20 segundos te enfría. O el armario lavavajillas, que es un armario que tú metes las cosas sucias, cierra la puerta y directamente luego vuelves a abrir y ya están limpias. En el llibre també s'inclouen antiguies, allò, coses que si les fas seran un desastre total. Per exemple, com esgarrar una verdura? O sigui, què podem fer per destrossar-la directament? Bueno, pues yo o recocerla, o sea, meterla ahí en el agua y que esté 20 minutos, o pasarte por el otro lado, que es cuando dices, uy, no, es que tiene que estar al dente. Entonces, cuando me plantan unas judías verdes que han estado 30 segundos en el agua hirviendo y que te empiezan a crujir en la boca, me pongo nerviosísimo, ¿no? Sí, hay una tendencia a meter todo lo que sea un producto fresco, lo tienes que meter en la nevera, sea lo que sea. Tomate es un caso. Vamos, un ejemplo. ¿No le han de posar a la nevera? No. Ay, que tengo la nevera plena de tomate. O sea, el tomate, el momento en el que lo metes en la nevera, sufre un proceso químico interno que hace que pierda sabor y la textura, vamos, empeore. Miquel López Iturriaga, periodista i creador del blog El Comidista, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a la tribu a presentar-nos la cocina pop del Comidista, publicat per Plaza Janés. Molt bé, moltes gràcies. Fins la propera, adéu-siau. Ara, més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, més que mai, Catalunya Ràdio.